¿Cuál es la situación de Fabio Álvarez de cara al mercado de transferencias? El mediocampista salió hace algunos meses a préstamo a Argentina, pero no se dieron muchos detalles de su movimiento, lo que provocó la especulación de la afición. El mercado de fichajes ya inició para Pumas. Por ahora no hay muchos movimientos, ya que la mayoría de los equipos siguen competencia, tanto en México como en otras partes del continente. Sin embargo, comenzaron a limpiar por la casa. Diogo de Oliveira ya fue oficializado como baja, mientras que a Igor Meritao le dijeron que por ahora no entra en planes. Hay todavía un tema que le causa duda a la afición aureazul. Fue muy repentina la salida de Fabio Álvarez de la institución hace algún tiempo, cuando nadie lo esperaba. Se anunció un préstamo de 18 meses a Talleres de Córdoba, en Argentina. Lo raro de todo esto es que no hubo ninguna declaración al respecto, lo que dio lugar a una especulación. En cada mercado de fichajes se especula con un posible regreso. Gran parte de la afición desconoce que salvo un milagro orquestado por Antonio Mohamed, técnico de Pumas, el jugador dejará de pertenecer a la institución. Fabio Álvarez vence su contrato a la par que finaliza su préstamo, por lo que quedará libre para quedarse en Talleres o llegar a otro equipo totalmente gratis. Durante lo que va del año futbolístico, Fabio Álvarez apenas acumuló 49 minutos jugados en 4 partidos. Fue suplente en otros 7, mismos en los que no participó. Desde que llegó a la institución, jamás consiguió afianzarse como titular. Bien vale recordar que a su arribo tenía Pedro Caixinha como estratega. Cabe destacar que en Pumas se va a romper el mercado. Necesitan que los equipos dejen de tener actividad tanto en México como en las otras ligas de Sudamérica. Sin embargo, se esperan más salidas y algunas incorporaciones. Puede ser el primer mercado de transferencias en el que prioricen la llegada de un lateral izquierdo.
Thank you.